Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, por lo pronto todo está listo para que mañana México enfrente a Honduras en la cancha del Estadio Azteca. José Manuel de la Torre comentó que sus jugadores deberán mostrar actitud en el partido ante los catrachos y de esta forma buscar su primera victoria en calidad de local dentro del hexagonal de la CONCACAF. Con 3 partidos empatados en casa, donde no han metido gol, con un tercer lugar en el hexagonal final que sabe a poco, la encomienda de este viernes es ganarle a como dé lugar a Honduras. Las formas no importan tanto, el objetivo son los 3 puntos, es decir, conseguir el resultado como sea. El rival por supuesto que cuenta y siempre estamos enfocados más en lo nuestro, pero lo importante es el resultado al final. De nada te sirve, como dicen o como hemos dicho algunas veces, jugar como nunca y perder como siempre. Fiel a su costumbre, el Chepo de la Torre no quiso dar a conocer el esquema táctico que utilizará ni su 11 inicial, pero aseguró que nadie le ha impuesto a ningún jugador, ni siquiera a los dueños de los equipos con quienes se reunió para ser ratificado recientemente. Por supuesto que hay cuestionamientos, que hay sugerencias, que hay muchas cosas, pero las decisiones o alguna imposición nunca ha habido, siempre han sido los dueños, los directivos muy respetuosos. Pero sí tengo que dar la cara, tengo que platicar con ellos y explicar situaciones que han sucedido, como es normal, como lo hace un directivo con su cuerpo técnico constantemente. Y eso obedecen a 18 dueños, que tengo que dar la cara y que tengo que platicar con ellos. El técnico nacional se ha ocupado en preparar a su equipo para que tenga un buen accionar y no ha puesto tanta atención en su rival. Pero el Chepo sabe que no pueden haber desconcentraciones tal y como las hubo en su visita a territorio catracho. Tenemos que estar muy atentos. ¿Cuántas veces nos llegó Honduras en San Pedro Sula? Y sin embargo nos empataron. Entonces tenemos que ser muy claros. No podemos darles absolutamente nada. Cualquier detalle hace diferencia. Y de haber tenido un buen resultado, resulta que fue con un mal sabor de boca, ¿no? La historia está a favor del equipo mexicano. En los últimos 5 procesos mundialistas, Honduras no ha podido sacar ni siquiera un punto y solo ha anotado 2 goles. La encomienda de José Manuel de la Torre y su equipo es ganar a como dé lugar y, por supuesto, convencer a una afición a la cual le deben. Informó Roberto López Olvera. Y nos vamos a los números entre estas 2 selecciones. México contra Honduras, eliminatorias mundialistas, han disputado 17 encuentros. Hay mayoría para el equipo mexicano, obviamente, 9 ha ganado el cuadro tricolor, 4 Honduras han empatado en 4 ocasiones, 29 goles a favor, 16 en contra. Y en los últimos 5 procesos mundialistas, Honduras solo le ha metido 2 goles a México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.